Con la aprobación hoy de la tabla de incentivos para los científicos guatemaltecos, se busca fomentar toda aquella actividad de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que presenten beneficios para el país. Según Óscar Cobar, secretario nacional de Ciencia y Tecnología, los incentivos van dirigidos a aquellos científicos que hacen propuestas en áreas prioritarias del país. Básicamente, los 17.5 millones de quetzales son los que tiene el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro de la SENACYT y sus ejes en la política de ciencia y tecnología, dijo el secretario. Entonces, dentro de cada proyecto, que son 600 mil quetzales anuales de máximo, que pasa por una evaluación, nosotros lo evaluamos, analizamos la pertinencia del proyecto, la relevancia, su impacto en el desarrollo del país. Nosotros analizamos también la parte financiera, entonces decidimos pues básicamente cuánto vamos a financiar de ese proyecto. Este aumento es de un 40% dentro de la tasa inflacionaria de los últimos años, agregó el funcionario. Nosotros aquí estamos empezando con mejorar estos incentivos, ¿con qué objetivo? Para motivar a nuestra gente, a nuestros científicos, a nuestros investigadores, que se dediquen un poco más a hacer investigación. Aquí hay mucho doctor en ciencia que está en las universidades y que tiene la gran mayoría de su tiempo ocupado en dar clases, cuando un doctor en ciencias para hacer investigación científica. Entonces la idea es incentivarlo para que parte de ese su tiempo pues no solo de clases, sino también se dedique a la investigación científica, no solo como parte de su trabajo, sino como incentivos del Estado para fomentar la ciencia, tecnología e innovación en Guatemala. Cobar manifestó que Guatemala cuenta con no menos de 150 investigadores, dentro de los cuales sobresalen el licenciado Armando Cáceres Estrada, quien ha presentado proyectos con estudios y validaciones de las plantas medicinales del país, y el ingeniero Carlos Rolls, quien ha ofrecido proyectos de investigaciones de propuestas de combustibles alternativos, por citar algunos ejemplos. Para DCAT me informó, Noé Pérez.